Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el Aire. Recuerden que estamos en nuestro nuevo formato, en el cual pues estamos grabando de manera independiente. Igualmente, nuestro otro podcast, 35 milímetros. Y pues, como todos los ahora sábados, nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Ismael, bien, como siempre, contento de estar en un episodio más de Sonidos en el Aire. Así es. Y recuerden que en este podcast hablamos de música, hablamos de bandas, hablamos de géneros, hablamos de artistas, conciertos y demás. Y pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema que pues esperemos que no cause ninguna polémica hacia nadie. Nada más antes de empezar el episodio, pues queremos aclarar que en este podcast pues se respetan todas las creencias, ya sea que creas en Jehová, en Buda, en Yahvé, en Dios, en Maradona, en quien tú creas. Adelante, aquí no juzgamos a nadie. Y pues con esa intro, pues vamos a hablar de el rock o de el metal cristiano. Pues sí, es un género raro, ¿no? Que no se relaciona muchas veces con el con estos géneros, ¿no? Sobre todo porque muchas veces tienen contenidos contrarios a la religión, ¿no? Que sí, normalmente es por mercadotecnia, show, pose, no tanto por convicciones, pero también hay bandas que sí realmente tienen la convicción antirreligión, ¿no? En la música, y el metal, sobre todo, es un género que suele incluir bandas de este estilo, pero la contraparte, ¿no? Bandas que tienen temáticas cristianas, católicas, sobre todo, con estos géneros, ¿no? Que es algo que podría parecer extraño a veces. Exacto. La gran mayoría de estas personas tal vez se promuevan como cristianos, aunque algunas de sus actitudes pues básicamente pueden hablar un poquito de lo contrario. Ya veremos algunos casos muy puntuales. De hecho, vamos a empezar con un caso que fue algo de este estilo. Una banda que en los principios de los 2000 se volvió muy famosa, sobre todo con esta era del post-grunge o del rock alternativo. Es una banda que pues en MTV estuvo bastante radial, pero que se separaron por una razón pues un poco no cristiana, porque según yo, hasta donde entiendo, algunas creencias cristianas indican que pues no beben alcohol, o no se ponen hasta la madre, y pues que fue justamente lo que le pasó a esta banda. Estamos hablando de Creed, una banda que pues lamentablemente hace algunos años se separó debido a que su vocalista Scott Stapp pues apareció en un talk show gringo, que es como una cantina, hablan de alcohol, hablan de fiestas y así, y él apareció hasta la madre, y pues de hecho lo tuvieron que sacar del show y pues también lo sacaron de la banda. Sí, fue, bueno, ha sido, ¿no?, un periodo extraño para este cuate, para Scott Stapp. Él, pues, tenía también ya problemas, yo creo, emocionales, ¿no? No se veía nada sano en general, ¿no? Y, sí. Y eso, pues, parece que eso llevó a sus compañeros de banda, pues, a ya no querer seguir trabajando con él porque se volvió una persona compleja. Y después hay Mark Tremonti, ¿no? Eso, el guitarrista. ¿Sí? Él, tiene una carrera bastante exitosa como solista y con otra banda que se llama Alter Bridge, ¿no? Que también es de... ¿Sí? Él la creó. Y siento que a él, de hecho, le hizo bien irse de Creed, ¿no? Que se hizo de su propio nombre como guitarrista. Porque la verdad es muy bueno. Es un muy buen guitarrista que dentro ¿Sí? de Creed no brillaba gran cosa por el estilo de música. Y aquí en su proyectos ya independientes sí lo hace. Pero Creed es una banda que hace un par de semanas tal vez la estaba escuchando y me gusta. Me acordé que sí me gustan varias de sus canciones. Yo en el... cuando salió yo no sabía que eran cristianos, la verdad, y cuando me enteré sí fue algo que me decepcionó un poco, pero pues si escuchas las letras, la verdad es que sí se nota, ¿no? Nada más que yo no lo había relacionado. Sí, ellos pues les fue bastante bien a finales de los 90, principios de los 2000. De hecho, tenían bastantes canciones que se escuchaban en MTV. Y además, yo he de decir que tienen una de las portadas de disco más horrorosas que he visto en mi vida. Déjate la enseño. Es
O sea, es de esos principios, yo creo que del Photoshop. O sea, si un alumno mío me presenta esto, yo pues, lo repruebo inmediatamente, ¿no? Sí, está chafa, la verdad. Está horrorosa, horrorosa. Digo, la primera Portada. no es muy hermosa. Como que empezaba el render en 3D, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, digo, o sea, tienen hitazos. With Arms Wide Open posiblemente ha sido de las canciones más escuchadas, yo creo, en MTV en esta etapa. Y la canción que vamos a escuchar ahorita, My Sacrifice, es mi canción favorita de ellos. La verdad es una canción que yo redescubrí hace poco y me di cuenta que es una banda que, o sea, tal vez no propone nada distinto a lo que, digamos, en esta época el metal alternativo o el rock alternativo estaba poniendo de moda, pero es una banda sólida, o sea, tienen un sonido muy sólido y que se escucha bastante bien. Entonces vamos a escuchar esta canción llamada My Sacrifice del disco Weathered. Esto es Creed. Vamos. Bien, este fue My Sacrifice de Creed del disco Weathered. La verdad, yo siento que es una banda, como repito, se siente muy sólida, o sea, tiene un sonido que no sale de lo común, pero se siente como ese rock accesible para gente que no escucha metal, pero también se escucha bastante amable para gente que a lo mejor tiene ganas de no escuchar algo tan brusco, ¿no? Sí, es una banda bastante, pues, tranquila, ¿no? Como decir, medio post-grunge, hard rock, tal vez. Un poco, con una voz que a mí siempre me recordó a Eddie Vedder. Siento que fue una Ajá. época en la que salieron varios Eddie Vedders imitadores. Sí, Con un claro. estilo de música muy similar a Creed, ¿no? Como Silverchair y ese estilo de bandas. Pero Correcto. Creed creo que sí fue la que más éxito tuvo comercialmente, por lo menos en Estados Unidos y pues en México también sonaba bastante. Y que bueno, pues si no sabían que eran cristianos, pues lo son y se nota desde el nombre, ¿no? Pues credo, ¿no? Que es la en español Creed es credo, ¿no? Entonces ya desde ahí, pues no sé por qué no lo había yo relacionado, ¿no? Y las canciones, las letras, pues todas hablan de religión y de Dios y de superación y cosas de este estilo, ¿no? Pero pues fuera de eso, creo que es una banda que sí sonó bien y que les terminó pasando un poco como a Nickelback, ¿no? Siento que son de estas bandas que Sí, bueno. muchos lo ven como insulto si te gusta. Sí, no, pero yo creo que Nickelback está en otro nivel. O sea, de hecho, para los que no conocen Nickelback, hay una lista que ahorita voy a ver si la encuentro. Las 10 bandas más odiadas de la historia. Se encuentra Nickelback en el número 1, Dave Matthews Band en el número 2, que pues también tocan un rock como bluesero, jazz muy, muy extraño. Y aparte, por ser de Canadá, mucha gente, ambas bandas las relacionan como que son nefastas. Que son exitosas las dos bastante. Son exitosas, sí, lo son, sin duda lo son. Pero mucha gente las odia, pues también por muchas cosas que han hecho entre ellos. Digo, Dave Matthews, pues es un tipo que se ha metido a películas de Adam Sandler y que la gente como que lo relaciona de que, ¿por qué te metes en esas cosas? Son muy políticos también Dave Matthews. De hecho, tocan en los rallies de repente de algunos políticos.
Pero Creed, yo creo que es una banda que más que ser odiada, es una banda que la gente olvidó. Sí, pues es que también se separaron, ¿no? Y ya fue como que ya perdieron mucho y pues las actitudes de este cuate, ¿no? Que yo pensé que ya nunca iban a volver y apenas este año se volvieron a juntar, ¿no? Y están dando ya Sí, conciertos. así Yo es. siento que Pero pues bueno. fue el hambre, ¿no? De Scott Stapp sobre todo, porque se veía que ya estaba en necesidad, Se ¿no? veía raro. Se veía necesidad, exacto. Pero bueno, vámonos con una banda que también tiene una polémica fuera de sus creencias. Una banda que ya alguna vez armamos un episodio sobre su vocalista, que tuvo pues la infamia de haber ido a la cárcel y haber separado al proyecto que, pues la verdad, era un proyecto de metal bastante respetado. Una banda llamada As I Lay Dying, que viene del famoso libro de William Faulkner. Tim Lambesis, que pues se volvió infame por haber intentado contratar a un hitman, a un asesino a sueldo, para matar a su esposa, porque él pues ya estaba tan metido en estas cosas de ejercicio, de los Esteroides, sí. esteroides, al grado de que mucha gente que lo conocía dijo que ya se estaba volviendo loco. Y de hecho amenazó de muerte a su esposa. La esposa le quita a todos sus hijos, que de hecho todos eran adoptados, según yo. Y él, en venganza, contrata a un asesino en serie que conoció en su gimnasio. Y resulta que el asesino, perdón, el asesino a sueldo. Y el asesino a sueldo que contrató resulta que era un policía encubierto del FBI. Y ahí lo arrestan por intento de asesinato premeditado. Está rara, ¿no? Esa historia, o sea, porque sí está mal, obviamente, que el cuate haya querido contratar a alguien para hacer eso, pero también que la policía te meta en esas trampas, también se me hace que no debería ser legal, ¿no? Porque dice, bueno, Es que ya lo estaban siguiendo, según yo. puede ser, Porque igual ya sí había era raro. amenazado. Ya había amenazado mucho a la esposa. Pues sí, pero como ponerte la trampa se me hace mal, o sea, como que siento que no debería ser legal, ¿no? Según yo, no es legal. O sea, incitarte al crimen, según yo, puede tomarse como otro crimen. Ajá, yo también pensé que no era legal, pero pues sí fue, ¿no? Porque terminó en la cárcel, entonces por alguna forma, pues sí, sí resultó esa táctica de la policía para engañarlo y pues también él se vio bastante menso, ¿no? O supongo, no sé, como no sé, Pues o sea, no fue una historia muy rara que terminó pues como debió haber terminado con él en la cárcel. Y ya después se trata de reformar, ¿no? O eso es lo que él dice, ¿no? sí, él sale de la cárcel en 2017 por buen comportamiento. Y de hecho, hay un video que es ridículamente incómodo, lo pueden encontrar en YouTube, en donde él está en una mesa redonda con sus compañeros de As I Lay Dying y les empieza a pedir perdón uno por uno. Y además le empieza a decir a todos: a ver, tú, Olivier, dime por qué me odias. Bueno, pues yo porque me engañaste, pensé que era tu amigo y de repente pues jamás me esperé que fueras un tipo que mandó a matar a su esposa. Entonces el video es media hora de cómo le están tirando mierda y él solo está con su cara de idiota, ¿no? Ya sé que soy un idiota, gracias, ya es la tercera vez que lo escucho hoy. A partir de ahí, pues poco a poco ellos empezaron a salir de la banda. De hecho, de los originales solo queda uno, Phil Sgrosso, y los demás se salieron debido a que pues ya nadie lo soportaba, debido a que él se volvió este psicópata del ejercicio, que pues ya, de hecho, incluso mucha gente dice que todos sus valores cristianos, pues incluso los abandonó. Y pues la banda dejó de, pues ya de promulgarse como una banda de metal cristiano. Pues es que sí se ve que le metió duro a los esteroides, ¿no? Y sí se conoce Sí. que son drogas que sí te llegan, te afectan bastante la salud mental y física, porque él era un tipo pues delgado, o sea, y Sí. en un año se puso pues ya súper fuerte, ¿no? Entonces sí se ve que abusó y probablemente sí le llegó a afectar psicológicamente, pero pues aún así se vio súper mal, ¿no? Y por lo que yo leí y todo, también pues, los miembros de la banda le guardaban mucho rencor porque hasta Lay Dying iba muy bien, ¿no? Era una banda que era bastante exitosa, que tenía muchos fans, y pues él se las arruinó por completo, ¿no? Entonces, pues tener digamos, una banda, un negocio exitoso y que te lo vengan a echar a perder, pues sí te causa enemistad, ¿no?
Exacto. Así que vamos a escuchar esta canción de su disco Shadows Are Security. Esta canción se llama The Darkest Night. Esto es A Silent Time. Bien, esto fue A Silent Dying con su canción The Darkest Nights del disco Shadows Are Security. Y como bien decía Olivier, pues es una banda que ya tenía bastante, bastante relevancia, incluso ya tocaba casi de headliner en festivales importantes como el Wacken, el Hellfest, vino a México como headliner varias veces. Y pues lamentablemente todo se fue a la mierda, pues por básicamente este tipo. Y que además, pues ellos, cuando él estuvo en la cárcel, formaron una banda llamada Woven War, que es bastante buena, pero pues también terminaron disolviéndola porque él regresó. Y después su bajista, ahora es el bajista de una banda que pues ahorita pues está tomando el estandarte del metalcore, que es Spirit Box. Spirit Box, que también son religiosos, ¿no? Sí, también. Sí, no, es como un subgénero dentro del metalcore, ¿no? Creo que sí hay muchas bandas dentro de este género que son cristianos. Y no sé, se relaciona un poco con lo del straight edge, más o menos, ¿no? O sea, tiene Sí, por ahí un poco. algunas conexiones, la parte del veganismo y estas cosas, con a veces la parte del cristianismo también, ¿no? Sí, porque te digo, como yo entendí el cristianismo, ellos no beben, o por lo menos no se empedan, es lo que yo sabía, y no consumen drogas ni nada de eso. Los Sí. ortodoxos, ¿no? Sí, es que hay muchas, como, no sé cómo se llaman, como iglesias distintas dentro de las religiones cristianas, ¿no? Entonces están los más, los que son mucho más estrictos y sí, por lo que sé, no toman, ¿no? Como estilo Testigos de Jehová y eso que es otra, no es lo mismo, pero bueno, creo que son cosas ahí más o menos Bueno, pero ellos son similares, como ¿no? Que más son demasiado, muy conservadores, digamos. del cuerpo, sí, muy conservados del cuerpo. Ellos ni siquiera toman medicinas que afecten al cuerpo. Entonces, de hecho, hay muchos casos de gente que ha fallecido por no tratarse debido a sus creencias. De hecho, ya contamos alguna vez la historia de la mamá de James Hetfield, de Metallica, que Ah, ella falleció justamente por no tratarse debido a sus creencias religiosas. sí, llega a tener ahí ese tipo de repercusiones a veces graves, ¿no? Pero bueno, pero sí es un subgénero del que se dio mucho en el metalcore, las bandas más enfocadas al cristianismo, ¿no? Que por lo que también sé es buen negocio, o sea, son bandas que sí tienen su base de seguidores, que tienen mucho éxito, inclusive hay festivales solamente de bandas cristianas que se llenan. Yo he visto aquí en México que los organizan y son enormes, o sea, sí son conciertos muy grandes. Yo, lo más que he llegado es a Silent Dying de bandas cristianas, digo, pero no tiene ninguna parafernalia cristiana, entonces ahí sí no sé qué, cómo es un festival cristiano, que no ha de ser muy diferente, ¿no? Digo, no es black metal, donde ponen a gente crucificada, pero aquí honrándola en vez de burlándose. Sí, o sea, realmente son como misas o algo así, porque he visto videos y son, parecen como un estilo misa, ¿no? Porque la gente
pues canta las canciones muy con mucho sentimiento, ¿no? Como si fueran oraciones, casi. Okay. Bueno, ya habrá que ir un día a uno para investigar. Mientras tanto, pues vamos con una banda que pues también tiene un estilo pues casi hermano con A Silent Dying. También es una banda estadounidense llamada August Burns Red, que es una banda que ellos sí tal cual se proclaman como metalcore cristiano y que incluso han sido catalogados como post-rock. Recuerden que el post-rock pues es este género muy cinematográfico, que ya dimos varios ejemplos en algunos episodios, como Godspeed You Black Emperor o Sigur Rós, pero ellos, estos están más metidos al metalcore. Es una banda que yo pues he escuchado poco, o sea, los conozco porque han venido a abrirle a Silent Dying, justamente. Ellos fueron el show de apertura, junto con una banda que seguro tú recuerdas mucho, que es Kitty. Sí, Kitty me gustaba. Ellas no son cristianas, por lo que sé, creo. Pero sí son, pues es que son bandas que han andado mucho en ese circuito, ¿no? Del metalcore, porque inclusive Kitty pasó un poco su estilo del new metal al metalcore. Sí, es un género que incluso en festivales como el Vance Warped Tour se promulgaba mucho. O sea, de hecho, estas dos bandas, August Burns Red y A Silent Dying, eran así de ley estar en un Vance Warped Tour. Sí, son bandas que tuvieron mucha popularidad, sobre todo como principios del 2000 empezó, ¿no? Sí. Como el metalcore. Se acabó el new metal y el metalcore como que fue el que retomó el metal. Y después el metalcore se apagó un poco y el djent, ¿no? Y ese estilo más fue el que dominó como periphery y esas cosas. O periphery. Sí. Periphery. Y ahorita, pues creo que el que está de moda es el post-metal, con bandas como Gojira, que ahorita están en el estandarte de lo que es el nuevo metal, ¿no? Y aparte el new metal ahorita está teniendo un resurgimiento bastante importante. Sí, está regresando el new metal. Es lo que me he dado cuenta, que muchos jóvenes les gusta el new metal. Lo que me parece triste por mi edad es que ya lo consideran dad rock o clásico, o metal clásico. Una alumna de la prepa me dijo, es que me gusta mucho el metal clásico, y me dijo Deftones, Korn, ¿Deftones es metal clásico? Eso me dijo una alumna de prepa que tendrá 17, 16 años, y me dijo, me gusta mucho el metal clásico, y yo me hizo sentir el más anciano. Me acaban de salir 17 canas en este momento. Sí, porque pues para nosotros era, no sé, Led Zeppelin o Black Sabbath, y ahora para ellos son el new metal. Para mí, el dad rock podría ser Lynyrd Skynyrd o Van Halen. Creedence y cosas así. Creedence, exacto. Y ahorita Deftones, no, bueno. Antes de que empiece esto a volverse un debate sobre la edad, vamos a escuchar a August Burns Red. Esta canción se llama Whitewash, de su disco Constellations. Esto es August Burns Red. Bien, esto fue Whitewash, el disco Constellations de August Burns Red, que en realidad suena muchísimo, ¿no? Como a Silent Dying, que es un metalcore muy tradicional. Sí, es un, como las bases del género, ¿no? Porque esa es la crítica que se le hacía mucho al metalcore, ¿no? Que suenaban todas bastante similares las bandas, o que les faltaba ahí por ahí un poquito de originalidad a varias, ¿no?
Así es, pero bueno, vámonos con una banda que se sale bastante de esta norma. Siguen siendo metal, pero ellos realmente no son metalcore. Esta es una banda tal cual de metal cristiano, que por ahí Alejandra, que nos está escuchando, pues es una banda que le gusta bastante y que hemos platicado de ella. Estamos hablando de Skillet. Es una banda formada en el 96, es una banda ya bastante, bastante vieja. Que yo, pues la verdad, la primera vez que los escuché, he de ser sincero, no me gustó nada. Me pareció ese rock que intenta ser metal, pero se queda a medio camino. O sea, a diferencia, por ejemplo, de lo que decíamos con Creed, es una banda que a los metaleros pues, le darían repel, o sea, no la escucharían. Y es una banda que también para la gente que nunca ha escuchado metal, quizá le parezca, yo diría que es una banda desorganizada. O sea, como que jamás han encajado, han tenido un género que los marque mucho. No siempre esto es bueno, ni tampoco es malo. En varios casos, el que explores muchos géneros te sale bien. Un buen caso sería Bring Me the Horizon. Pero también los cambios de género tan repentinos, sin ningún contexto, pues le salen mal a bandas como Linkin Park. Y siento que Skillet es una banda de ese estilo. No sé si tú la has escuchado. La conozco muy poco, la verdad. En algún festival, no sé si fue el Notfest, uno de esos por ahí andaban y los escuché de lejos. Pero no es una banda que me haya tocado, a pesar de que ya son viejos, o sea, empezaron en el 96, por lo que se ve aquí, y tienen más trayectoria que muchas de las de que acabamos de hablar, más de metalcore, ¿no? Pero no es una banda que. Sé que existen, pero no ubico mucho su música. Sí, ahorita estaba preguntando que la música no se escucha, es porque Instagram nos bajaría el episodio, nos bajaría la transmisión. Sí. Por eso no la podemos escuchar, por eso justamente decíamos el nombre de la banda y de la canción y del disco, por si la quieren escuchar en Spotify, pero si ponemos la canción, pues papá Instagram nos bajaría en transmisión, por Sí, eso lo pero dejamos. ya en el podcast sí se escuchan, ya Sí, en quedó. el podcast sí. Dice, yo pensaba que solo eran rock. Aunque me gusten mucho, entiendo el porqué de esa opinión. Sí, es que, o sea, como que siento que es de esas bandas que son rock en su raíz, pero que han explorado el metal, pero sin meterse realmente a lo que es el metal, ¿sabes? O sea, son de esas bandas que siempre están a un paso de volverse un género, pero nunca lo exploran del todo. No sé si me explico bien con eso. Pues suena como genérico, ¿no? Como la descripción que diste como rock o metal, un poquito genérico, ¿no? En Wikipedia los tienen clasificados como rock alternativo o metal cristiano, rock cristiano. Así es como una, por lo que es muy, muy genérica, ¿no? Dentro de este mundo. Pero creo que el hecho de que sean cristianos les ayuda porque tienen una base de fans bastante grande, ¿no? O sea, es un género que si te va bien, sí puedes tener muchos fans porque pues mueve a mucha gente, ¿no? Exacto. Entonces vamos a escuchar esta canción de Skillet, que se llama Monster, que al parecer es su canción más popular de su disco Awake. Esto es Skillet. The secret's out of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the darkness has begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. Bien, esto fue Monster de Skillet de su disco Awake. Creo que pues con este pedacito podríamos entender las opiniones que estábamos diciendo. O sea, es un metal bastante genérico, guitarras genéricas que pues cualquier persona que está aprendiendo a tocar guitarra y quiere meterse al metal podría meterse aquí y no creo que le cueste mucho trabajo, ¿no?
No, es una banda bastante accesible por lo que se escucha, ¿no? Es un estilo, pues que sí hay varias bandas que tienen un estilo parecido. Y además, pues ellos son dos chicas y dos chicos, ¿no? Entonces están como muy balanceados, como esto. Pues sí, ¿no? ¿Sabes qué parece? No sé si es una impresión mía. Ubicas a un tipo mexicano que tiene como libros de autoayuda y da cursos de autoayuda, que tiene una barba así gigantesca. Sí. Siento que es este güey. O sea, Sí tiene un estilo parecido, es como, o no sé cómo sea, te hasta llamas. yo tengo un estilo parecido. Sí. Sí, no, pero a ti te falta como 10 centímetros de barba para ya meterte un Sí. culto, ¿no? Para hacer un culto. Sí, es de como estilo de póster de barbería. Póster de barbería, exacto, pero sí, o sea, no sé, hay algo de ellos que no, a mí no me atrae, no sé si me aburre que sea tan genérico. Dice Alejandra que su mejor disco, que a ella le gusta el Comatose. Yo, la verdad, nunca he escuchado realmente un disco bien, bien de ellos. Le puedo dar una oportunidad a ese que mencionas, pero igual me recuerda mucho a esta época en donde este tipo de voces estaba muy de moda. De hecho, el vocalista de Creed tiene una voz parecida, el vocalista de Disturbed tiene una voz parecida, o sea, como que esta voz aguardientosa se volvió muy popular en esta época, ¿no? Sí, tiene un estilo que se reconoce como de varias otras bandas, ¿no? Me recordó un poquito a la Lacuna Coil, nada más que ahí canta la chica, Ajá. ¿no? El Como un Steve estilo de Scala. ese, Que ya se Steve salió. Scala. Él ya ¿Ya se salió salió. Steve Scala? Él. Ah, él, ok. Andrea, no sé qué, ya se salió de la banda, sí. Lacuna Coil, sí, me dio una vibra como de ese estilo de bandas que hacen un metal accesible, rock, metal. Y creo que la parte cristiana, pues ni siquiera es que se note mucho, ¿no? Yo creo que nada más es, pues, para moverse dentro de este grupo de fans de la música, pero no creo que se note tampoco mucho. Exacto. Y siguiendo con el metal cristiano, vámonos con una banda desde Seattle. Es una banda que su nombre, pues no sé si está bastante forzado para sus ideologías. Se llaman Demon Hunter. No lo confundan con algún anime o algún videojuego. Esto es el nombre de una banda. Esta es una banda que pues también tiene ya sus años, tiene 24 años de existencia. Y he de ser honesto, esta banda nunca en mi vida los había escuchado. Esta es una que tú recomendaste. Sí, pues es una banda de esas que también se escuchan. Bueno, yo solía escuchar de vez en cuando y su nombre más o menos por ahí suena en lo que tiene que ver con el metal. Y ahorita que estaba investigando de bandas metaleras, pues vi que también era metal cristiano, ¿no? Entonces es una banda, pues que desde el nombre te lo dice un poquito, como pues, tal cual, ¿no? Muy literal, como de ir a cazar demonios. Y pues realmente es un metal más, un poquito más en el estilo del groove metal, como con influencias de Pantera, por ejemplo, ese estilo. Y pues sí, letras que tienen pues connotación religiosa como tal, pero tampoco así súper exagerado, creo yo, ¿no? O sea, sí es una banda que ellos se dicen y se asumen como banda cristiana. Pero pues más allá de los títulos de las canciones, porque esas sí tienen así como Nail to the Cross y cosas así muy, muy referentes a la religión cristiana, ¿no? Pero Vamos a escucharles, a ver cómo suenan. Esta canción se llama I Am a Stone, de su disco True Defiance. Esto es Demon Hunter. Vamos a ver qué tal suenan. You see, my path is a fact, just a fall line. It's in my blood, it's in my lungs, and it won't die. I fight these words, I bite my tongue, so I don't lie. Though it's me to blame, there is no more shame in me. In me. I just feel the same, immune to all this
There's pain in the scars. Don't write a song for me at all. I am a stone on a fire. Bien, esto fue I Am a Stone del disco True Defiance de Demon Hunter. Por alguna razón siento que esto es algo que podría gustarme. O sea, siento que de repente esto va a explotar y va a sacar un putazo de guitarrazo, ¿sabes? Sí, tiene un estilo muy... Se me recuerda un poquito a Five Finger Death Punch, ¿no? Ándale. Estilo más... Igual un que también Five Finger Death Punch también está en la lista de las bandas más odiadas del planeta. Sí, y también es de las más exitosas de metal, ¿no? Es raro porque las bandas que más éxito tienen son las que mucha gente odia. Sí. Y se me hizo un estilo muy, muy de Estados Unidos, ¿no? Creo. Sí. Muy, muy gringo este estilo de Demon Hunter. Y la letra, sí. Creo que en esta canción sí se siente un poquito esa temática, ¿no? Sí, de hecho no me molesta. Está mucho mejor que otras que hemos escuchado ahorita. Pero sí, también, como bien dices tú, se siente mucho esa ideología musical que tiene mucho en Estados Unidos de empezar muy dramático y de repente explotarlo, ¿no? Sí, tiene un estilo, pues, gringo, por de ahí la parte del groove metal y todo eso, que pues sí es un estilo gringo. Exacto, y pues bueno, vámonos a una banda de Texas, una banda que está liderada por una chica, Lacey Mosley, que seguramente la han escuchado porque es una colaboradora importante en discos de Apocalíptica. Ella tiene una banda llamada Flyleaf, que también son rock cristiano. Y que ellos se volvieron bastante famosos en MTV justamente porque empezó como toda este movimiento de bandas de metal liderados por chicas que, pues digo, tenían exponentes como Nightwish, Epica, Within Temptation, Lacuna Coil, In This Moment, y Flyleaf pertenece a ese movimiento que, pues, creo que también lamentablemente es un movimiento que se vio bastante opacado por otros movimientos que pues, después los metieron al olvido. De hecho, pues ya Nightwish, Epica, Within Temptation se quedaron en nicho y no explotaron tanto como tal vez se prometía. Y Flyleaf es de esas bandas que pues mucha gente no conoce salvo por colaboraciones de Lacey con Apocalíptica. Sí, creo que es un género que se agotó rápido, ¿no? Estas bandas que tiraban más al metal sinfónico, ¿no? Con chicas cantando en estilo más operístico. Y pues yo creo que la más famosa de todo esto sí fue Nightwish, pero ahí tuvieron su bronca de contar, ya que se pelearon entre los miembros de la banda, que ella se les hacía muy payasa, parece que era difícil de trabajar con ella y la corrieron de la banda, ¿no? Y creo que desde ahí bajó bastante su popularidad, aunque era, ¿qué es? ¿Lord Jansen o quién? ¿Sí? Lord Jansen es la que está ahorita. Sí. La verdad es que también es muy buena cantante, cae bastante bien, pero siento que ya no llegó al nivel que tenía Nightwish, pues porque se salió Tarja, ¿no? Que era pues muy respetada y muy querida por los fans de ese estilo de música. Así es, y pues Flyleaf, pues lamentablemente es una banda no tan conocida, pero que a mí me gusta bastante. De hecho, el estilo vocal de Lacey me parece muy bueno, o sea, no es operístico como mencionabas tú ahorita. Es un estilo más sobrio, pero que de repente te metes screamos bastante potentes y que te lo esperes. Y pues, este disco es el más exitoso de ellos. Es un disco llamado Memento Mori. Esta canción se llama Missing y esto es Flyleaf. A ver si te gusta. Though I lifted up my hands to her, she never lifted me. Oh, something's missing in me. I felt it deep within me as lovers left me to bleed alone. Found something sweet. Island with the daughters of Eve. But through thick and thin they've gone away and only left their grave. Oh, something's missing in me. I felt it deep within me
Bien, esto fue Missing the Flyleaf de su disco Memento Mori. ¿Qué te parece su voz? Bien, pero sí es una voz más dulce, ¿no? Me recuerda un poco a Paramore, de ese estilo de banda sí, rock justo. Más pop, donde cantan chicas o churches o de ese estilo de bandas más. Sí, que de hecho tiene una saturación de autotune, pero sí, hasta arriba. Sí, se le nota un poquito esa como ese estilo, ¿no? Del alto tú, que por lo menos no está exageradísimo tipo reggaetón, pero... Ah, sí, o sea, no es Kesha, o sea, no es Britney Spears, pero sí se siente el autotune, que de hecho, para quien no conozca el autotune, el 90% de los músicos usan autotune, o sea, si alguien les dice, no, yo mi voz es natural, seguro está mintiendo, porque tiene un grado de autotune que el estudio te lo obliga a hacer, casi casi, ¿no? Pues sí, ya es como de cajón de muchas producciones, ¿no? Sí, siento yo que sí le quita mucha naturalidad, por muy poquito que sea. Sí. Pero pues se entiende, porque es, digamos, una forma de tener calidad, ¿no? En la grabación y en la voz, sobre todo, en la interpretación. Mm-hmm. Exacto, exacto. Y pues bueno, como este episodio seguramente también tenía que tener chisme, vámonos con una parte de chisme otra vez. Una banda que no es rock cristiano, sino que uno de sus guitarristas y fundadores se vuelca al cristianismo debido a varios problemas con las drogas, que de hecho es algo muy común en este episodio que vamos a ver ahorita. Estamos hablando de Brian Head Welch, el guitarrista original de Korn, esta banda ya emblemática, que de hecho, como chiste de cada temporada, todas las temporadas mencionamos a Korn. Sin falta, o a Burzum. Sí. Sin falta. Sí, es común, pero pues es normal también, ¿no? Es normal. Son muy famosos. Bueno, Korn sobre todo. Korn. ¿Qué sucedió con Brian Head Welch? Él empezó en Korn desde los inicios, desde el 93, pero él empezó a principios de los años 2000 con un problema de adicción a las anfetaminas y a las drogas duras, pues ya bastante fuerte. De hecho, hay fotos de él que en los conciertos, terminando algunas canciones, se tenía que ir al backstage, se desmayaba, ya perdieron totalmente el conocimiento, y él decidió volcarse al cristianismo, se bautizó en el río, ¿cómo se llama este río en Israel? ¿Cuándo te bautizan? El río Jordán, creo que sí es el río Jordán, porque un día su hija de 4 años descubrió que estaba cantando la canción Avivas de Korn, que son las siglas de All Day I Dream About Sex, y dijo, ya, o sea, ya no puedo más, mi hija ya está absorbiendo este tipo de cosas, y ahí se vuelca al cristianismo, y saca un disco solista, Save Me From Myself, saca una gira para anunciar un libro que tiene el mismo título, para pues justamente trabajar con adolescentes que pues están en centros de rehabilitación, aunque son gente de la calle, pues para intentar volcarnos un poquito a seguir esta parte de abrazar el cristianismo. Sí, ya tuvo como ese viaje, ¿no? De que se utiliza, creo que es muy común, como decías, ¿no? Como que la religión sirva como apoyo para salir de problemas, pues, de adicción, o bueno, de problemas en general, ¿no? Entonces mucha gente, siento yo, que pues se vuelca hacia la evolución para superar, ¿no? Ciertos problemas personales. Pues, es común, como... Sí, y él regresa después a Korn, ya rehabilitado, y pues la verdad Korn ha tenido una carrera con el regreso de Brian Head Welch bastante dispar, con y sin él, porque cuando sale él sacan el infame disco con Skrillex, que a mí sí me gusta, sé que mucha gente lo odia, a mí la verdad sí me gusta, digo, no me encanta ni nada, solo me parece que es interesante. Pero cuando regresa él, pues regresan a un sonido de Korn tradicional, pero le meten todas estas influencias que Skrillex le metió a la banda. De hecho, también Jonathan Davis, el vocalista de Korn, se metió al dubstep. Él tiene un alter ego que es Jay Devil, en donde también explora bastante el dubstep. Y mucha gente pues dejó de seguir a Korn después de esto debido a que pues no les concordaba que una banda legendaria del new metal o del metal más pesado se adhiriese al dubstep, ¿no? Que era ese género que mucha gente recelaba en los 2010. Sí, es que yo fui de estos un poco, ¿no? Por decirlo. Pues no sé, como
que era un género que la verdad yo nunca entendí por. Se me hace muy estridente, como que nunca le agarré la onda. Y pues sí era raro ver a una banda pues que era tan legendaria en la parte del metal, del new metal. Y es un poquito más. Era además de las más oscuras, tal vez, en cuanto sí. a la forma de componer y las letras y todo. Sí. Y pues sí fue un poco extraño, pero ya en retrospectiva tampoco está tan mal el disco. O sea, sí, ¿no? Tiene el punto de que pues intentaron anexar algo nuevo a la banda, ¿no? Que también tiene su chiste. Exacto. Y pues bueno, Brian Hetwell se vuelca al cristianismo, se convierte de una ceremonia que incluso fue grabada, la pueden encontrar en YouTube, su ceremonia de conversión. Y él saca una banda cristiana justamente, bueno, saca su disco solista y luego saca una banda cristiana llamada Love and Death, que justamente habla sobre el abuso de las drogas, habla sobre dejar esto y convertirse a cualquier deidad. O sea, de hecho, algo que yo le agradezco mucho a Brian es que jamás como que trató de promulgar de que el cristianismo es la solución, sino que adoptó mucho esta ideología de los Alcohólicos Anónimos, de que para salir de este problema, pues te entregues a una deidad o algo más poderoso que tú, no importa si es Maradona o la Virgen María, o Sanchito, es que pues algo más poderoso que tú para salir de esto, y pues la gran mayoría de las letras de su banda No Man Death, pues se trata de esto. Sí, sí tiene mucho que ver con esa forma de superar la adversidad a través de la religión o de algún, pues sí, como dicen, ¿no? Poner la fe en algo más allá que en ti mismo. Exacto. Sí, pero a mí él me cayó mal en esa época, la verdad, porque hablaba, llegó a hablar un poco en contra de Korn y de las letras y de pues como si fuera algo negativo a la banda, y sí se me hizo un poco pues falta de lealtad, ¿no? Porque como de, yo creo que si estaba en un momento de conversión, no conversión. Sí. Sí, pero a mí no me gusta cuando se ponen a hablar en contra de la banda. Sobre todo porque les dio de comer y muy bien por mucho tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, como ahorita Kerry King de Slayer se la pasa hablando mal de Tom Araya y de que no sé qué, que en la que él componía todo. Bueno, no sé, de hecho, lleva veces hablando mal de Slayer y de Tom Araya y cosas así. Y se me hace, pues, chafa, ¿no? Como, pues, por muy ardido que estés, por lo menos respeta que fue la banda que te hizo conocido. Sí. Que de hecho, Tom Araya es cristiano. Ah, sí. Tom Araya es cristiano. Sí, muy raro, ¿no? Porque ellos siempre escriben. Bueno, casi todas sus letras tienen alguna temática. Totalmente. Pues, o tal vez sí, satánica, o de guerra, o de violencia. Antirreligiosa. O sea, sí tienen algunas cosas, pero ellos mismos lo han dicho que siempre fue, digamos, parte de la banda, pero no de su ideología personal, ¿no? Exacto. Así que vamos a escuchar esta canción llamada Paralyzed de el disco Chemicals de la banda de Brian Hetwell, Love and Death. Loading in my phone, crying with my fist, I can't go on, can't get away, and I swear I'm gonna pray, I'm paralyzed, I need you now, I need you, I need you now. Bien, esto fue Paralyzed del disco Chemicals de Love and Death, la banda alternativa de Brian Hetwell, el guitarrista de Korn, que pues tiene bastantes elementos de Korn, ¿no? Suena muy Korn, la verdad. Inclusive sí. Hasta la voz, ¿no? Podría ser Jonathan Davis. Sí, es que de hecho Brian Hetwell hacía los coros de Korn. Sí, sí tiene ese, sí, escuchas Super Korn. Que a mí tampoco me late eso, es como, bueno, o sea, si vas a hacer otra cosa, pues por lo menos que no suene a la banda de la que te saliste, porque según tú era mala influencia, ¿no? Sí, además, ¿sabes quién era el bajista de su proyecto solista? Un bajista legendario del rock progresivo, legendario. Es Tony Levin. King Crimson, sí. Sí, Tony Levin, o sea, imagínate qué tenías que hacer para que Tony Levin accediera a tocar contigo en una banda cristiana.
Pues a lo mejor también es cristiano, ¿no? Luego se ayudan mucho entre ellos. Puede ser, puede ser. Y pues bueno, parte de la gira esta de sanación que hizo para promocionar su libro y ayudar a la gente con bastantes problemas de adicción, está otro personaje que ayudó mucho a Brian Welch llamado Sonny Sandoval, que es el vocalista de una banda llamada POD, que también es una banda con bastantes influencias del rock cristiano, pero ellos estaban más metidos en un género llamado el rapcore. Sí, fueron de estas bandas que surgieron pues en la misma época de Limp Bizkit, por ejemplo, que fueron yo creo que los más famosos de este género rapcore, ¿no? Porque Korn, pues sí es considerado new metal, pero no era el estilo así, ¿no? Era distinto. Y POD sí tenía un estilo más clásico, pues como Limp, bueno, clásico ahora, como Limp Bizkit, en esa época, ¿no? Y entonces, pues yo la verdad tampoco. A mí es una banda que sí me gusta, o sea, sus primeros dos, tres discos sí los escuché. Yo las conocí con la de Little Nicky, esta película De Adam de Sandler. Adam Sandler, que es el hijo del diablo, y en ese soundtrack venía la de School of Hard Knocks, me acuerdo que era una de sus canciones conocidas, y me gustó, y ya lo seguí escuchando hasta que un día igual me enteré que eran cristianos y el nombre, ¿no? De Pella Bodondé, dije, pues sí tiene sentido. Sí. Y la letras y dices, bueno, pues está bien, ¿no? Al fin de cuentas son letras, pues yo las veo un poco como positivas, ¿no? Como de superación o de salir adelante. Hablan mucho de las matanzas en escuelas, de que pues si se educara mejor a los niños, podrías evitarte este tipo de situaciones Sí, tan ¿no? Como la trágicas. de Youth of Nation, ¿no? Que creo que es su canción Exacto. más popular. Ahí hablan mucho de eso. Y sí, es una banda que además apoya mucho los barrios pobres de Estados Unidos, ¿no? Como porque ellos vienen de barrios más pobres, o sea, algunos son latinos, Son latinos. son latinos, descendientes de latinos. Entonces, pues bueno, esa parte se me hace interesante, ¿no? Que sí tienen como una parte altruista detrás de la banda. Nunca fueron tan conocidos como otras, pero pues por ahí. Como a la mitad, ¿no? Ni tan conocidos ni desconocidos. Sí tuvieron Exacto. su tiempo en MTV, donde seguido había canciones de ellos. Exacto. Y pues bueno, vamos a escuchar justamente la canción que tú mencionabas, Youth of the Nation, de su disco Satellite. Esto es POD. The rest of my life, I wish I would have known, cause I didn't kiss my mama goodbye. I didn't tell her that I loved her, how much I cared. I thank my pops for all the talks and all the wisdom he shared. Unaware, I just did what I always do. Every day the same routine before I skate off to school. But who knew that this day wasn't like the rest? Instead of taking the test, I took two to the chest. Call me blind, but I didn't see it coming. Everybody was running, but I couldn't hear nothing except gun blast. It happened so fast, I didn't really know this kid, though I survived in class. Maybe this kid was reaching out for love, or maybe for a moment he forgot who he was, or maybe this kid just wanted to be hugged. Whatever it was, I know it's because we are, we are the youth of the nation. We are, we are the youth of the nation. We are, we are the youth of the nation. We are, we are. Bien, esto fue Youth of the Nation de POD de su disco Satellite, que de hecho las guitarras con ese eco se escuchan bastante las guitarras de Wes Borland de Limp Bizkit, ¿no? Sí, tiene mucha influencia de Limp Bizkit, yo creo, de ese estilo. También el estilo de rapear, ¿no? Que yo siento que el de POD lo hace mejor que el de Limp Bizkit, por lo menos siento Se que siente como sale mejor rapear. un rapero más rapero, porque para mí Fred Durst siempre se ha escuchado como un güey que lo obligaron a rapear. No sé si lo obligaron, porque él siempre ha tenido como ese look de rapero, ¿no? O sea, más Ay, bien pero tú también podrías como que ponerte quería ser rapero, pues. rapero, pero como por ser blanco y no tan talentoso, porque no es ningún Eminem ni cosa así, ¿no? Ah, no, de hecho, Ni es linda rapera. Eminem se burla bastante de él. De Sí. hecho, hay muchas parodias de Eminem que hace sobre él, de que incluso golpeaba a Christina Aguilera y a Britney Spears y todo eso. Pero digo, tampoco es un Kid Rock. Que Kid Rock también es un tipo que, en mi opinión, es pésimo. O sea, es de esa música nefasta. A mí no me molesta Kid Rock, pero porque tiene mucho mucho country. A mí el country a veces me gusta, no todo, pero algunas cosas sí me gustan. Entonces luego
Pero sí, Kid Rock es más, pues es otro, más redneck, ¿no? Todavía es otro Sí, estilo más. es un redneck forzado porque ni siquiera es redneck, es un güey de varo. No, ahora, ¿no? Pero sí, es un cuate. También he escuchado con Joe Rogan y así. Nada más un tipo pues, que caiga mal. Nada más que sí es muy, muy pro-Trump y esas cosas. Y eso pues, a mucha Sí. gente no le cae nada. Es Yo. como un tipo Ted Nugent moderno. Bueno, Ah, moderno, sí. prácticamente. Sí. Pero, por ejemplo, si ustedes pues son neófitos del hip hop, del rap, y les gusta mucho el rock y quieren entrar en el hip hop, tal vez POD sería un buen camino de entrada. Porque sí tiene muchas influencias de ese hip hop más callejero, tipo NWA. Pero tampoco cae en el hip hop de Kanye West, de Jay-Z, nada de eso. O sea, creo que es una puerta de acceso bastante amable. Sí, a mí me gusta, es una banda que pues me da nostalgia por la época de en que la escuchaba, que era pues, la prepa y eso, entonces me da nostalgia y siento que tienen buenas canciones y la parte cristiana, pues creo que nada más es porque es su creencia personal, ¿no? Pero tampoco creo que sea así, su música no suena a alabanzas ni nada de... No, para nada, para nada. Y pues bueno, si ustedes pensaban que el glam rock estaba dedicado a las drogas, a las chicas, al desenfreno, a la fiesta, como Motley Crue quizá nos lo pintó en su infame película The Dirt, y en, que es un libro, por cierto, con esta banda se van a dar cuenta que el glam también tenía otras creencias, y así llega una banda llamada Stryper, una banda de glam metal que también tiene creencias cristianas y que su ideología es enteramente cristiana. Sí, esta es una banda, la verdad no me gusta mucho. Yo de por sí nunca fui fan del metal ochentero, tipo Motley Crue, Poison y esas bandas, nunca me encantaron. Pero sí es una banda que dentro de ese género sí es muy querida y sí tuvo bastante éxito, no como las más grandes, pero le fue bastante bien. Y también mucha gente ni sabía que eran cristianos, otros sí. Y tienen, pues, por el mismo nombre, ¿no? Su look es muy característico, como de abejorro, ¿no? Amarillo y negro, con digo, stripe es línea, ¿no? Entonces, supongo que de ahí viene ese look, que creo que es bastante conocido dentro del mundo del glam metal, ¿no? Del ochentero. Y, pues, es una banda, creo que yo, dentro de ese género, bastante buena. Sí, yo no soy fan del glam metal, realmente Poison, Wasp, incluso los mismos Motley Crue. Me cagan, o sea, es música que se me Tampoco me hace gusta. espantosa. O sea, creo que, como bien decía en su momento Kurt Cobain, es la música que sepultó las tradiciones del rock. O sea, por eso mucha gente alabó mucho a Nirvana, al grunge, Alice in Chains, porque recuperaron otra vez esa ideología de lo que representa el rock en Estados Unidos, porque el glam, pues a final de cuentas, se volcó más en a ver quién era la banda más desmadrosa, los que se metían más drogas, los que hacían las fiestas más estúpidas. Y pues destruyó una escuela de rock que Estados Unidos había trabajado bastante, porque recordemos que en los años 60 y 70 Estados Unidos e Inglaterra se estaban debatiendo quién hacía la música más interesante, más estructurada, mejor compuesta, si se quiere. Y de repente llega el glam y es como, nada más tienes que tocar solos a la mitad a huevo, tienes que hablar de las fiestas más escandalosas y tienes que tener ese look más hollywoodense LA que se pueda, ¿no? A ver quién tiene más cadenas, a ver quién tiene los pantalones de cuero más apretados y el cabello con más, ¿cómo se llama esta madre? De laca. Spray o Blanca, sí, Sí. es un género. Creo que pasaron de que el rock fuera contracultural y de una rebeldía, digamos, antisistema, a ver la rebeldía como estar borracho en una fiesta. Sí, o sea, de hecho Nikki Sixx, el bajista de Motley Crue, tiene hasta un libro de que ha muerto dos veces, o sea, él legalmente ha tenido dos sobredosis que lo han matado segundos y ha vuelto a la vida y yo lo veo súper orgulloso de eso y a mí me parece súper estúpido. O sea, estás Sí, haciendo sí. una campaña a partir de algo que te pasó dos veces, güey. O sea, ¿qué tan idiota tienes que ser para morirte dos veces? O sea, ni siquiera Dios te quiere Sí. en el cielo. Pues ya ves que está el documental ese del de End of Civilization, ¿no? Se llama, donde aparecen. Algo se llama The End of Civilization, algo así. Es un documental que se hizo conocido porque aparece justo el de Van Halen súper borracho en una piscina ahí. Sí. Y que están, pues promovían como la,
no promovían, sino era un documental que mostraba como ese tipo de cultura del glam rock y toda esta parte, ¿no? Y sí fue como muy, muy sonado en ese momento porque sí se veía patético el cuate, la verdad. Sí, o sea, al final de cuentas, el glam metal se convirtió en una burla en Estados Unidos al grado de que hay mockumentaries, como ya lo hemos platicado, como en el de This is Spinal Tap, donde se burlan de ellos. O sea, Brendan Fraser tiene una película que se llama Airheads, que se burla de ellos, o sea, de que literalmente son estos idiotas que, pues que nada más como que iban a ver cuántas groupies se ligaban, ¿no? Y que la música al final estaba en segundo plano. Sí, que fue la bronca que tuvieron Metallica y Guns N' Roses, ¿no? Cuando sacaron su tour juntos, justo lo que decían los de Metallica, y los de Metallica también eran tipos de fiesta y de alcohol y cosas así. Es así, pero eran época. Tipos que estaban enfocados mucho en la música. Exacto. En cambio, pues dijeron, ¿no? O sea, de hace poco leí que James Hetfield dijo así de la única banda con la que no volvería a tocar es Guns N' Roses, porque fue una experiencia horrenda. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Digo, al grado de que el vocalista de Poison, Bret Michaels, tiene un reality show para conseguir pareja. Ah, o sea, eso yo no veía, la verdad era muy morboso. Ese sí. Era estúpido. Sí. La estupidez. Vi como dos temporadas de Esco. ¡Hay dos temporadas! ¿Cómo era? Pero sí la veía, la vez. Sí. ¿Love of Rock? Sí. Sí, horrible, era la decadencia de la televisión. Era eso, o me ponías en TV y estaba Jersey Shore. Entonces era, ¿sabes qué? Voy a leer un libro. Ya, a la chingada. Yo yo veía eso en la tele y dije, ¿sabes qué? Me voy a volcar a la drogadicción mejor. Ya, eso está horrible. Sí, horrible. Excepto que no era tan bueno, pero sí era, el morbo no estaba mal. Bueno, vamos a escuchar Striper antes de que esta plática nos fomente ver The Rock of Love. Esta canción se llama To Hell with the Devil, del disco del mismo nombre, esto es Striper. Esto fue To Hell with the Devil, el disco del mismo nombre de la banda Striper, que nunca había dado cuenta que sus portadas abajo del nombre dice Isaías 63.5. Ah, no, ¿te has dado cuenta? No, la verdad no. Pero, pues sí, estos sí siempre fueron abiertamente cristianos y sus letras, el nombre de las canciones, todo tiene que ver. Y pues sí, me imagino que un versículo de la Biblia importante para ellos, ¿no? Pues sí, supongo, porque digo, ya para ponerlo tan descaradamente, pues tienes, digo, nunca, de todas las bandas que hemos mencionado, ninguna tiene esto. Sí, no, esto sí tiene, no me he fijado en ese detalle de ellos. Pero bueno, sí es una banda querida dentro del glam metal, que tiene muchos fans fuera del cristianismo, ¿no? Y bueno, yo conozco un par de personas que son fans de este género y sí, siempre mencionan a Striper. Ok. Y pues bueno, ya para terminar, vámonos con otra banda de metalcore, que como se habrá dado cuenta, el metalcore quizá es el género pues más común dentro de la música cristiana. Una banda que pues dentro del metalcore es de las más queridas, de las más longevas. Desde el 97 están juntos y pues tienen una alineación bastante estable, digo, salvo por algunos cambios por ahí. Una banda llamada On the Road. Que es de esas bandas que también estuvieron dentro del mundo post-hardcore, dentro del emo, dentro del metalcore. O sea, es una banda que ha explorado bastantes géneros, pero que a final de cuentas siempre se han metido en la música cristiana. Y como un dato curioso, muy curioso, al inicio ellos se catalogaban como on black metal.
Un black, o sea, blanco. O black metal, o sea, blanco, supongo, o metal black, black metal que no tiene ideologías de black metal. Sí, que ese también es una crítica que le hacen a muchas bandas de black metal que tienen una temática que no es antirreligiosa y todo eso, ¿no? Porque se sale de la De la filosofía que ideología, tenían en un ¿sí? principio, ¿no? Sí, Que o sea, también para ya el es algo. caso. O sea, para tu caso, mejor llámate death metal. O sea, porque llamarte black metal y no tener la ideología black, entonces no eres black, eres death. Sí, supongo que más bien es la parte del estilo, ¿no? O sea, del sonido, o sea, que tiene un sonido de black metal, pero pues se salen de la parte ideológica, que ya hay muchas bandas así, ¿no? El black metal ya, no Sí, ya sé si está bien o rompió. no, pero ya el true black metal ya no es algo que esté ni siquiera tan bien visto, ¿no? Porque tienen ideologías ya cancelables en esta época, algunos. Es exacto. Underoath es una banda que tenía una característica interesante, que tenía dos vocalistas, Spencer Chamberlain, que hacía las voces guturales y a veces hacía voces limpias, y su baterista Aaron Gillespie, que también era baterista y vocalista limpio, lo cual yo siempre le voy a elogiar a este tipo porque además de la velocidad con la que toca, que es bastante importante, canta al mismo tiempo y es algo que no es nada sencillo. No, yo también siempre he admirado a los guitarristas, vocalistas que tocan sobre todo, pues sí, tipo Children of Bodom o inclusive Metallica. Sí, pero baterista, que además el baterista pues es alguien que está hiperventilando constantemente. Neil Peart, ¿no? Por ahí cantaba también en Rush. Fenris de Dark Throne, también es vocalista de repente. En The Death Leopard también creo que toca, El de canta Def también. Leppard. Sí, o sea, no es algo tan poco común, pero sí es algo bastante difícil. Hasta Ringo Starr, ¿no? Pero también él nada más Ay, hace pero. tonterías ahí. Sí. Pero hace compases de cuarto, nada más. O sea, ¿qué tan Sí, difícil fue? ya sé. Pero sí son pocas las bandas Ah, donde el baterista. ¿sabes quién? Y lo hace muy bien y también es muy técnico. Mike Portnoy, de Él Blind también Guardian. tiene coro, sí. Pero es muy técnico. O sea, también llevar diferentes ritmos en tu cabeza no es tan fácil. No, para nada, ¿no? Y luego te voy a cantar si sí está difícil. Así que, pues, Underoath es una banda de este estilo, una banda que hasta el día de hoy sigue y que ha formado, además de Underoath, bastantes proyectos. We'll speak of what a waste I am.